Esta noche, en Gato por Liebre, Aznar, Menem y el mismísimo rey Juan Carlos en entrevistas profundas, serias y exclusivas. No voy a hacer ningún compa, ¿no? Políticos desgastados. Extractos notables de los potentes discursos de nuestros estadistas, en fin, latinoamericanos. Tierra de volcanes amarillos. Frey aprovechó la cita de los presidentes para visitar Chile. ¿Cómo desde un país al final del mundo es Eduardo Frey el primero en llegar? A ver, este pasillo, aunque es igual al otro, tiene una diferencia, que está prohibido para nosotros. Hicimos niña a la seguridad de la cumbre. Y vamos a quedarnos callados. Y una pareja muy dispareja, Delfina Guzmán e Iván Moreira, en vivo y en directo. Verdaderamente la Concertación son unos carerraja, unos fresco erraja. También estuvo presente en la sexta cumbre de presidentes. Nos trajimos estos souvenirs. Todos estos souvenirs. Tenemos una amplia cobertura hecha en estos días en que nuestro país se lució como el anfitrión. De hecho, ¿no? La cumbre la hicieron especialmente para nosotros. Sí. Eso me confesó el presidente Frey, dijo. Entrevistas exclusivas, despachos en directo y todo con respecto a la cumbre iberoamericana. ¿Carola? Impactante, sí, impresionante, monárquica. Aquí tenemos las pruebas, bonita. Tenemos pruebas, después todo eso. Sí, después no sé. Más adelante vamos a ir hablando. Ahora vamos a revisar toda la actualidad en el siguiente bloque de la semana en Gato por Liebre. Ayer finalizó la sexta cumbre iberoamericana, dejándonos una profunda e importante lección: que con un presidente en Chile nos basta y nos sobra. Otra cosa que aprendimos con esta cumbre fue que en Santiago las calles son estrechísimas. Los organizadores no solo escondieron y corrieron de las calles a los pobres, como era de esperar, sino que a la mayoría de los santiaguinos. En realidad nadie sabe cómo todos los presidentes se dieron cuenta de que éramos un pueblo hospitalario, como dijeron en sus discursos, si no vieron a nadie. Después de muchas deliberaciones y discusiones y mordeduras de lengua, el Consejo de Calificación Cinematográfica fue bondadoso y nos permitió ver La Última Tentación de Cristo. Pero alégrese, aún queda más de 500 películas, no, 600, que se va a quedar con las ganas de ver. El ex subsecretario Jorge Rosenbluth dice que se fue del gobierno porque lo presionaron, pero no por ser judío, como dicen los malpensados, sino que por tener la nariz grande, ser avaro, tener un apellido difícil de pronunciar y ser circuncidado. Por fin, lo que la Plaza Italia merecía, fue terminado el edificio inteligente de la CTC. Ahora ya se puede hablar de él como se habla de algunas mujeres. Que es bien inteligente, fíjate. Pero pucha, qué espero. Por último, ayer partió el paro de salud, el que está resultando bastante práctico para los enfermos. Como no los atienden, se demoran más en fallecer. Yo me quiero detener en la renuncia de Rosenbluth. Del judío Rosenbluth. Ya no hay troika. Sí, ya se acabó la troika judía. Desarmaron el poder sionista al interior de la moneda y esta cercanía. Esto es el comienzo del holocausto al interior del gobierno. Nos salvaron. Gracias, subsecretario y ministro, por habernos advertido del poder judío. Yo me quiero detener en la última tentación de Jesucristo que vamos a poder ver después de seis años. Y éramos el último. Yo creo que más de 6 años. Sí, éramos el último país en William de afuera joven. Sí, ahora está bien. Scorsese ya está renunciando al cine. Y lo divertido de todo esto es que hubo un voto en contra, el de un señor Oces, que es representante de las Fuerzas Armadas. Un militar, si está hoy día de uniforme. ¿Qué tienen que ver las Fuerzas Armadas con el cine? O sea, ¿por qué tienen que estar ellos? Y no yo, por ejemplo. O sea, bueno, la verdad es que la única guerra que han visto esta gente de las Fuerzas Armadas son de películas, son las películas. Pero Alexander Nevsky, por ejemplo, claro, esa película puede tener mucha opinión. Sí, además, que una serie de películas más todavía que no se pueden ver, sí, una como de Almodóvar, Susi, tú sí, y otra chica del montón. Y hay una serie. Como son 20 años, Almodóvar se olvidó cómo era y ya no podemos ver. O sea, esto es un paso minúsculo dentro de lo que es
la guerra contra la censura. En todo caso, Francisco Javier Donoso, del Porvenir de Chile, ya presentó una querella en contra del Consejo de Calificación. Bueno, la quiere ver, pero que no la vaya a ver. Pero que no, bueno, sí, el nuevo obispo de Valparaíso, don Francisco Javier Errazu, reemplazando a Medina, vamos que va por en la senda de Medina. Sí, tiene el mismo estilo, además de Fran. Tiene el mismo estilo, está muy preocupado y está encargado personalmente de que ningún chileno vea la última tentación de Cristo. Sí. Vamos a ver. No está buena tampoco, así que no que tanta bruja. Que era una ofensa. Pero sin duda, todo esta semana estuvo concentrado en las actividades que concentró, valga la redundancia, la sexta cumbre de presidentes. Y nosotros estuvimos en la primera actividad cuando nuestro presidente, o cuando el presidente de Chile, Eduardo Frei, llegó a nuestro país. Santiago de Chile, se está realizando la sexta cumbre iberoamericana. Somos el único medio chileno acreditado en esta cumbre. Hi, ¿cómo estás? How are you? Fine, and you? Oye, tienes una oficina ahí para rock and pop. ¿Habla castellano? Sí. Qué bueno. Oye, que no nos habíamos encontrado con ningún chileno por acá. German spoken. No entiendo. ¿Qué idioma habla? Español. ¿Español otro? ¿Conoce a los Pérez? A los Pérez y a los González, yo creo. Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Y que vivían en el pasaje Copolicán, cachai? En el Cité conozco a uno. ¿Sí? Sí. Eso sí. Oh, sí. ¿Tú eres mapuche? No, solamente la vestimenta. ¿Te operaste? ¿Para decir el mapuche? ¿Y tú conoces al presidente, Frei? Sí, he estado con él varias veces. No, voy a avisar cuando llegue. Bueno, yo te aviso, te leo con chiflido. Viajamos de Chile a verlo. Hemos venido especialmente de Chile. ¿Cómo desde un país al final del mundo es Eduardo Frei el primero en llegar? Está firmando el libro de visitas de la cumbre. Ya vemos al presidente Frei en el acuario de las comunicaciones. Seguido por el cardumen. Ahí viene el presidente. Presidente, un regalo. Y no quiere. Ahí viene el presidente Frei, estamos muy nerviosos porque le vamos a ofrecer este lindo libro sobre el lápiz azul. Don Eduardo, un regalo. Un libro de lápiz azul. No sé, po. ¿Qué le regalaste? Presidente. Su pájaro. Su pájaro. Presidente. No hagan tonteras con el presidente, ¿ya? Ya, estamos en su... Ok. Ya. Eduardo, chao. Un mensaje muy claro. No se pueden hacer tonteras con el presidente. Él solamente lo puede hacer solo. No tiene por qué, no cree que nadie lo acompañe en eso. Si morimos los próximos días, ya saben quién fue. Impresionante la cara de odio que ponía. Encantador. Estaba realmente contento cuando los vio usted. ¿Eh? Mira, no había leído con Dorito cuando chico, no. Sí, tuve una infancia muy difícil con ese padre. Con esa nariz, pobrecito. Un avión le van a regalar al presidente. El calambrito ha sido dado de baja, el calambrito del avión presidencial. Sí. Estaba acalambrado. Estaba bastante acalambrado. La subcomisión de presupuesto otorgó 21 millones de dólares para comprarle un avión al presidente. Qué mejor obsequio. Claro. La única condición es que las 300 horas de vuelo anuales, solamente 150 o 200 lo ocupe Frey y el resto las FACH. Se nota. Así que van a estar ahí los de las FACH con banda presidencial. Además, en la comida. Bueno, cuéntalo de la comida, el detalle, cuéntalo tú. Cuéntalo tú, Rafael. Lo cuento. Ay, no sé, un detalle tan tonto. Que bueno, en la comida, la organizadora de la comida se llamaba Eliana Fuenzalida. Entonces tenía en todos los tarjetones, era EF. Y todos los presidentes dijeron qué tipo más de golata que Frei, que se pone su inicial en todas partes. Y no era él, era muy humilde. Y no era cual. Gran detalle. Qué gran detalle. No, el presidente Frei se tomó muy en serio esto de la cumbre. Sí, fue una poca persona que se lo tomó tan en serio. Y estaba muy... ¿Cómo habló de la democracia? ¿Cómo dio un ejemplo de democracia a todo el país? Una cosa impresionante. Habló de democracia. democracia. Y quédanse como... El que mejor habló de democracia muy, fue... Muy amigo se veía de todos los ocho... Sí, como saludaba, una cosa impresionante. Menos a Fidel Castro, que lo trató bien serio. ¿Cómo le hace la ley del hielo a Fidel Castro? Cuando él trae todos los periodistas, trae todo el mundo detrás de él, trae todas las noticias. ¿No hasta la revista que pasa puso a Fidel Castro? Dime. No habría venido nadie. 50 chilenos y Fidel Castro, miren esa mirada.
Así lo miró. Bueno, muchas páginas dedican a la revista que pasa a Fidel Castro y después dicen que... ¿Está haciendo publicidad que este que pasa? ¿Qué pasa? No, ¿qué está pasando? Todo el mundo habló de Fidel Castro y el presidente Fidel está dándolo mal, todo eso. Y al rey lo trató como también como amigo, así. Sí, no, sí, todo pobre Fidel. En la cumbre presidencial se dijeron muchas cosas preciosas. Citas realmente memorables que Gato por Liebre las quiso rescatar. Como lo ha señalado el gran escritor mexicano Don Octavio Paz, y abro comillas, como el poeta que tenía España en el corazón, recordando aquí a su gran poeta Pablo Neruda, citando a otro filósofo, Ortega y Gasset, el político y escritor e historiador peruano Víctor Andrés de la Hunde, parafraseaba a un gran educador argentino, Domingo Faustino Sarmiento. Como bien dice Peter Brook, lo que nos decía Tocqueville hace ya 150. Ya que Pablo Neruda, el filósofo Whitehead, como Keynes pensaba, con las palabras de la poetisa, termino la cita. Las elecciones, a ganar sí o sí, o sea, si es que no perdemos o si es que no empatamos. Continuamos acá en este especial de la cumbre de los presidentes en Gato por Liebre. Volvió el general Pinochet. Justo después. Justo después. No logró hacer coincidir su ejercicio militar. ¿Cuál es su ejercicio militar? Quería verlo, estaba desesperado. ¿Cómo se llamaba? ¿Ciclón? Ciclón 96 se llamaba. ¿No? ¿Ciclón 96? Fue un verdadero ciclón. Parece una broma. Bueno, dijo que no vio la visita de Castro ni siquiera por televisión. Dijo que no tenía ningún justo interés de encontrarse con Fidel. Justo. Sí, no sé, una cosa impresionante. Pero ahí la revista dice que lo considera un valiente a Fidel Castro. En el fondo le gusta también. Sí. Dijo, en todo caso, si mañana el gobierno quiere invitar a Lucifer y Lucifer llega acá, yo no tengo nada que hacer con eso. Si el gobierno, la autoridad, es la que me manda a mí. Pero su Lucifer está hace mucho tiempo. Es que vaya, ya. También dijo respecto al marxismo. No es cierto, Ángela. Las grandes enfermedades no se curan de un día para otro, se curan a través del tiempo. Yo nunca lo había visto hilar tan bien tantos tiempos verbales y sí, cosas. Es impresionante. Bueno, tampoco supo Pinochet, porque a lo mejor se había entusiasmado un poco más, que Menem lo alabó. Sí. Dijo, Pinochet hizo por Chile más que Fidel por Cuba. Por supuesto que no se lo dijo a los periodistas chinos, se lo dijo a los españoles. Pero apareció en el ABC, que es el periódico español. ¿Qué cosa hizo más Pinochet? Sí, porque quizá hizo más muerto que Fidel Castro. No sabemos, pero dijo que hizo más. Es más. Bueno, pero el canciller de Tela tuvo que corregir a Menem, está para eso, para limpiar todas las cosas que hace. Dijo que la picana era picana en cualquier parte del mundo. Yeah. Una cosa muy razonable. picana hubo. Gato por Liebre estuvo presente en todas las salidas de protocolo en esta cumbre de los presidentes. Veámosla. Puerto Montt. Rechiflado mi tristeza. Hoy te voy a casi no. ¿Esa diera? Esa. No tiene otra más. Ahí. ¿Cómo lo ha pasado? Muy bien. Muy bien. ¡Jiménez! ¡Por favor! Vámonos un poquito el protocolo. Esos eran los presidentes en off, las salidas de protocolo. Es muy difícil lograr estas cosas. Los argentinos estaban especializados en este tipo de cosas, pero ni siquiera ellos pudieron mucho. Habían unas 18 credenciales como esta. Había que credencial para estar en la salida de Casa Piedra, en la entrada de Casa Piedra, arriba de Casa Piedra, abajo de Casa Piedra, en los pasillos de Casa Piedra. En una piedra también hubo que estar.
Para todo había credencial. Esta era la número 15 para la salida del presidente del Hotel Miramar. Había la 1, la 2, la 3. Había un verdadero tráfico de credenciales. La gente las vendía, las cambiaba. Dame una de mujeres, sí, una de. La de Bolivisión, la niña Bolivisión me dio una. ¿Bolivisión? Bolivisión. No, la cantidad. Era realmente increíble la cantidad de periodistas. Muy enojados. Muy enojados. Y ninguno seguía ninguno de los discursos del presidente. Muy enojado. Parece que 2.500 y tenían calculado que iban a venir 1.000. Entonces quedó la escoba con las acreditaciones. Y todo el mundo criticó. Eso. Bueno, ¿y las páginas web? Las páginas web. Aquí tenemos. La página web fue lo mejor de la cumbre. Fue realmente lo más interesante de la cumbre, la página web. De internet. El internet, esa cosa tan nueva y tan inteligente. Bueno, estaban todos muy contentos con esto de tener una página web tan moderna con respecto a la cumbre. Está avalada por CTC y todo. Partieron las cosas. A las 6 de la tarde fue el primer hackereo. Tráfico de información. De la página web, la arreglaron inmediatamente y al primer descuido, antes de una hora, fue nuevamente hackereada y ahí yo creo que ya definitivamente la dejaron. ¿No? ¿Cuáles son los cambios que hicieron? Por ejemplo, decía, el título de la cumbre cambió y quedó como Ingobernabilidad para una democracia deficiente y participativa. En todo caso, todo tiene una connotación sexual intensa, como editoriales del ministro de Relaciones Sexuales Prematrimoniales. ¿Quién es ese? El aspecto administrativo, el robo, corrupción, motelería, presa, incomunicados de presa, galería pornográfica, boletín deformativo. Además, cada vez que uno quería acceder a la foto de algún presidente, aparecía desnudo mostrando su presa. Bueno, por supuesto, no era el presidente. No el presidente, pero una amiga del presidente. Bueno, esto del ministro de Relaciones Sexuales Prematrimoniales, una idea interesante. Deja de ser una buena idea para la próxima cumbre. Y aquí hay una conferencia de drogas y alcohol. Y todo esto en el Hotel Valdivia. Decía forro iberoamericano de droga y cultura. ¿Sí esto? Bueno, dicen que era un tipo de Suecia. ¿Pero cómo va a ser eso? Este humor es de un chileno. Ese humor absolutamente chileno. Esta talla chilena, así que no. Talla chilena. Es increíble. Bueno, los presidentes también hay algunos muy divertidos. Sí. Por ejemplo, el pobre Rafael Caldera, que tiene como 90 años, que iba a ser el anfitrión de la pobre cumbre, y apenas arrastra el pie. Apenas se podía la lengua, don Rafael. No sé si estaba invitando a su funeral, está invitando a la cumbre. Y el presidente de Bolivia, que habla como gringo, es como John Wayne. Impresionante. Es una cosa muy. Y que saltó la fama rápidamente. Fue el de Portugal. No había tenido ni una línea en la prensa y se transformó inmediatamente desde que llegó. Sí, porque cuando manda su saludo al pueblo cubano. Bueno, Carola del Piano estuvo con casi todos. Cualquier minuto nos encontraremos con los reyes de España. Donde un rumbo... Presidente, encantada. ¿Cómo está usted? Ya habló todo lo que tenía que hablar. Pero conmigo no. ¿Es cierto que intercambió corbata con Fidel? Sí. ¿Y los calzones también? ¿Los hermanos Pinzones eran unos maricones o no? Vete si lo preguntas a ellos. Presidente. Muy bien. ¿Va a seguir haciendo broma? No. ¿Es humorista en su país? ¿Cómo? ¿Es humorista en su país? No. ¿Y una broma? Muy serio. ¿Una broma de despedida? No hay más. ¿Y puede decir gato por liebre? No. Carlitos, ¿cómo está? Bueno, muy bien. ¿Quién canta mejor, usted o Bucaram? No, yo no canto. Bucaram y canta muy bien. ¿Cuál es tango que has cogido? ¿Quién, yo? ¿Para qué? ¿El compa que van a hacer juntos? No voy a hacer ningún compa. No. ¿Pero cómo? Si usted es un artista. No, soy un político, no soy artista. Un beso, Carlitos. Un beso. Un beso. Gracias. Rey, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Es cierto que viene a reconquistar Chile? ¿Perdón? ¿Viene a reconquistar Chile? No, vengo a visitarla. ¿Me puedo casar con su hijo? ¿Perdón? ¿Me puedo casar con su hijo? Si él quiere. ¿Me aceptaría? Pregúntaselo. Gracias. ¿Me porté bien o no? Es increíble, eso es absolutamente inadmisible. En España es imposible. La oportunidad de que hicieran las únicas declaraciones que hace el rey en mucho tiempo. ¿Sí? Lo has tenido a huevo. A huevo tuviste al rey, Carolina del Piano. A huevo. Incluso lo tuvo tan a huevo que la intervención de Carolina del Piano apareció en
la televisión española. Fue noticia internacional, veámoslo. Don Juan Carlos recorrió la instalación donde le explicaron su forma usual de trabajo. Y en ese recorrido respondió con buen humor a las preguntas provocadoras de una reportera chilena. Si él quiere. ¿Me aceptaría? Ah, gracias. Pregúntaselo. Me caso. España, te casas. Por fin me caso. Me has muchas gracias. Es muy simpático el rey, ¿eh? Sí, encantador, sí, encantador. No podía hablar. Bueno, la reina se salió varias veces de protocolo. Bueno, la reina le pasó una cosa terrible. Que, pobre reina. Sí, porque había un niñito gordito que quería un autógrafo y lo golpearon esta gente de seguridad, que son muy despiadados. Había muchos, son todos iguales, con el pelo cortito, todos muy parecidos. Lloraba el pobre. Creo que tienen todo un apellido, además. Lloraba, niño, lloró hasta que la reina le firmó el cuaderno y todo. Y unos chiques en blanco también. San José de Maipo también, una mujer se colgó el cuello de la reina. El protocolo y todo. Una cosa que nunca le había pasado a los reyes de España, todo le ocurrió acá. Yo le quiero decir al rey que estamos totalmente arrepentidos de la independencia, que fue una tontería que hicimos, que O'Higgins y toda esta gente está muy, muy mal la cabeza y que queremos que nos... O sea, estoy segura que se hace plebiscito, la gente preferiría la monarquía. Sí, ¡Hortensia! ¡God save the Queen! Además que luchar contra los reyes es mucho más divertido que luchar contra los presidentes, que los cambien. Entonces serían carabelas y cosas. ¿Cuál es? Espadachines. Por favor. Verdad, era una cosa... Bueno, Hortensia Bussi, la viuda de Allende, se renovó en un discurso que dio Fidel allá en el Canelo de Nos. Dijo, le dieron la palabra a Hortensia y, bueno, quisiera decirle que los socialistas chilenos estamos a favor de que existan otros partidos políticos, que elecciones democráticas, blah, blah. A todo esto Fidel Castro le empezó a cambiar la cara. Y dijo, créame, sin embargo, después de haber hecho toda una crítica al sistema, créame, sin embargo, que mi propia experiencia de visitar Cuba me afianza la idea de que la dirección política cubana cuenta con inequívoca legitimidad en la población. Por lo que en cualquier proceso electoral político competitivo, usted, Fidel Castro, tendría un éxito que redundaría en una legitimidad internacional. Fidel Castro no cree mucho en eso. Él le gusta su propio sistema democrático. No le interesa. La democracia así particular. Yo gano. Leyó con mucho humor, además, todos los panfletos en su contra. Sí, sí, mucho sentimiento. Y bueno, estaba diciendo, hay un panfleto donde decía que él era un perro y entonces la Carmen Lazo dijo, no, tú eres caballo. Pues, bueno, semental, la verdad, en la realidad. Y fue muy triste toda esta cosa. Sí. Oye, el fotógrafo de Castro se llamaba Chile Pérez. No. Sí. Así se llama. Y Robaina, realmente Robaina, el tipo más, parecía de Miami Vice, el tipo más ordinario que he visto en mi vida. Era ya como había venido Robaina. Sí. Bueno, y dijo que, no, que los cubanos en general no hacían caso de todas las cosas que le decían. Sí, no, había no hacían caso de nada lo que le decían. Porque... Un encuentro importante también de Fidel con Aznar. Bueno, entonces hay mucho problema porque Aznar trató de influir un poco en esta dudosa democracia de Cuba, cosa que no convenció mucho a Fidel. En todo caso le dijo a Aznar, qué buena corbata tienes. Y te dijo, te la cambio, respondió Aznar. Entonces, mientras le ajustaba el nudo, Castro agregó, no tengas miedo, es una corbata, no es una soga. Bueno, y perdió. Perdió porque la corbata de Aznar valía $150 y la de Fidel Castro, 15. ¿Pero quién habrá escrito eso? ¿Eh? ¿Será cierto? Bueno, los cubanos ganaron, siempre ganan, porque lograron firmar una declaración sobre la democracia. La democracia es una cosa que es cualquier cosa... Que uno quiera, porque en el fondo ahí están todos y todos firmaron y habían... Todos trataron de cambiar a Castro, claro, de que se comprometiera con elecciones. Eso era como el objetivo de la cumbre, parece. Y lo único que logró, lograron que la ley, que una desaprobación a la ley Helms-Burton, que es una ley... Helms-Burton. Oh. Bueno, además, yo encuentro que Fidel Castro, eso sí, les paró el carro a todos cuando estaban hablando de democracia. Le dijo, que me vienen a hablar ustedes de democracia, si en su país hay narcotráfico, corrupción, diferencias sociales. Y el mío también. Y tiró todo un speech que en realidad les dijo... Bucaram repartió su compact, dice ese que tiene de canciones tropicales y folclóricas. Y repartió a todos los periodistas de todas partes. Está muy triste porque Carlitos Mena, que aseguró que iba a cantar con él, ya no canta. No, estaba muy fome, que Mena estaba muy aburrido, no hizo nada, ningún chiste. No trajo ni un amante. No trajo ni un amante, bueno, eso no sabemos. Pero nuestro presidente Eduardo Frei descubrió una gran verdad. Conózcala a continuación. Sabemos que la materia con que están hechos los seres humanos es una sola. Caca, dura de ímpetu y de confianza. Caca, grandiosa y múltiple.
se agrava el paro de la salud. Y lo peor es que no hay nadie que lo atienda. Y en Gato por Liebre está la primera dama de nuestro programa, Delfina Guzmán. ¡Tarán! ¿Cómo está, Delfina? Voy a elegir una sí, bandera, Delfina. ¿Qué país es el que más te gusta, Delfina? Argentina, Brasil, Cuba. ¿Brasil? ¿Por qué Brasil, Delfina? Para no comprometerse con nada, la Delfina. Muy bien, Delfina, muy linda. Me gusta la frase. ¿Qué te pareció la cumbre a ti? ¿Sí? La cumbre es muy cumbre. ¿Por qué? ¿Algún presidente de tu preferencia? Mira, Juan Carlos, encuentro divino, de buen mozo. Fidel, impresionante. ¿Te gustó Fidel? ¿De buen mozo? ¿Tú lo conociste alguna vez? Sí. ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando fui a Cuba a un festival de teatro. ¿Qué tal? ¿Cómo te trató? No, estábamos con mucha más gente, no solos, no. Solo me muero por... ¿Por qué? ¿Te gusta? Porque, como decía... ¿Se pueden decir cosas violentas? Sí, 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 todo lo que como quiera. Decía una amiga francesa, decía... Couché avec Fidel, couché avec l'histoire. ¡Ah! Oh, voilà. Acostarse con la historia. ¿Cómo sabe francés, carajo? Bueno, cuando ella de pata de cortarse sabes cualquier cosa. Así la cosa, pues soy. Así que ¿Quién más me gustó? ¿Quién más te gustó? Creo que esos dos, espérate. No he visto mucho. Aznar, cosa interesante. ¿Qué te parecieron los incidentes en la cumbre? El caceroleo, que este año se reeditaron los caceroleos. Ahí lo puso de moda don Iván Moreira. En el populoso barrio de que rodeaba el Hayat, las cacerolas. Pero son puros barrios militares eso, ¿no? Ah, ¿verdad? Prácticamente. Ah, entonces no es nada raro. Muy bien, al final, qué suspicaz. ¿Tú has caceroleado alguna vez? Sí, mucho. Sí, obviamente. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Bueno, nunca sabe. Innombrable. Operación Ciclón. Con la experiencia de la que la Marín no me ha hecho ni hablar. ¿Con el cucharón de plata? No, mi linda. No, fíjate, con mi cucharoncito de... El enlosado cóndor. Cóndor. Yeah. Pero tengo también cucharón de plata, no te creas. No, en mi caso usamos el cucharón de plata. Sacamos la cuchilla, si no, solo para crear nosotros. Pero el incidente más comentado fue el de don Iván Moreira, que fue llevado preso con los carabineros, sin guanaco obviamente, pero fue llevado preso. Y le quitó el trono a Rodrigo Eitel, que era en todo caso el anticastrista era oficial. Era el niño símbolo del anticastrismo. Y le quitó el puesto. ¿Cómo fue desplazado tan rápidamente? Nosotros, Carolina del Piano estuvo con don Iván Moreira, que además está invitado al programa. Veamos la siguiente nota. Iván, ¿qué pasó? Pasó de todo, Vivian. Partamos por el comienzo. Bueno, la verdad que en virtud a la libertad de expresión que debe imperar en un país democrático como es Chile, yo organicé a más de 1000 metros del Hotel Hyatt una conferencia de prensa. ¿Cuántas personas había ahí, Iván? Más de 12 o 13 personas que venían conmigo no habían. Ahora, evidentemente, habían unas 15 o 20 más que eran periodistas acreditados. Era un acto tranquilo. Y en ese momento me lleva el coronel con otro grupo de 12 carabineros. Lo más curioso es que me llevaron a una micro de carabineros, según cuentan en las imágenes que tienen ustedes, donde habían 25 carabineros. ¿Los contaste, Iván? Nosotros sabemos que el mentirosito impartió las instrucciones para que, no sé si para que me detuvieran, pero para que yo no hiciera ninguna conferencia de prensa. ¿Usted sabe quién es el mentirosito? El mentirosito del ministro del Interior. Era un acto tranquilo. ¿Recuerda las palabras exactas que dijiste, Iván? Mira, tú sabes que yo hablo con el corazón. Háblame con el corazón, Iván, y repíteme eso. No, es que eso es difícil que te lo repita. Lo único que yo clamé por la libertad de Cuba... ¡Me llevan preso estos señores carabineros! ¿Tu corazón palpitaba fuerte? No, mi corazón palpita para cosas más importantes. ¡Mire dónde me llevan! ¡Mire dónde me llevan! Pero por Fidel Castro no va a palpitar mi corazón. Costó meterte la cuca, parece. Sí, costó bastante. Parece que costó, pero que se me abalanzaron y me llevaban y me tiraban... ¿No será tanto porque está sobrepeso, Iván? No, eso es verdad también. Pero eres camorrero. No. Lo que pasa es que me parece que mis palabras muchas veces matan. Tus palabras matan, sin duda, Iván. A ver a quién le dispara hoy don Iván Moreira, que va a estar sentado acá en Gato por Liebre, donde está. Aquí mismo, pues. Oye, Delfina. La Delfina no para hablar. No vamos a hablar. ¿Qué opinas tú de que se hayan llevado a un diputado, Delfina? ¿A dónde? A la cárcel. Según cuánto rato estuvo. ¿Cuánto rato estuvo, Iván? ¿Cuánto rato, Iván?
Lo cuento cuando esté allá, ya, al lado de la después señora. Después lo cuenta. Después lo va a contar. No le cae muy bien Don Iván, parece. Ah, no, ¿cómo se te ocurre? No lo conozco. Me acabo de encontrar con él en la sala de maquillaje, no lo conozco. Encantador el hombre, ya sí, lo va a conocer. Sí, sí. ¿Tú? Bueno, aquí, bueno, no te enamorás de Iván Moreira, pero ¿de quién te has enamorado? ¿Qué locuras has hecho? En tu vida. En tu vida, con respecto al amor. Poca, fíjate. Ah. Pues. No. Sí, poca eso. No, pues mira, sí, estaba enamorada. Mucho extranjero todavía. ¿Sí? Sí, para que, para que no se... Mira, yo tengo 4 hijos hombres, entonces los hombres son muy celosos. Quienes deben estar viendo en este momento y saber cualquier tema que tenga que ver con mi vida amorosa, erótica o lo que sea, les va a molestar mucho. Así que les ruego y cambiemos. Tú eres más conservadora Es conservadora. Sí, pero... nos contó todo tipo. Oye, no, no, venga, que tú eres que la libertad parte por la cintura para abajo. No, no, no. Yo creo que hay que tener. No, esa libertad. No involucra todo, Delfina. Esa libertad no sirve para nada. No, la libertad de aquí es la que importa. Tú eres una mujer muy sexy, Delfina. Ay, qué amor. Sí. Hay que decirlo, en su cupira. Más encima te reeditaron después de que te sacaron de monja del otro lado. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama ese grupete? ¿Cómo se llama el progreso por Chile? Por venir de Chile. Ese grupete. Antes de que hacía escenas eróticas en la televisión. Cosa que no me encontré ideales, oye. Sí, sí. A la edad mía, eres muy cuica, Delfina. Yo soy lo más cuica, que me encanta, además que me encanta. ¿Siempre fuiste tan cuica? ¿Sí? Siempre, siempre. No, un tiempo. No, un tiempo. ¿Renegaste? No, jamás he renegado de mi origen. ¿Cómo se tú? Ah, no, pero si las hippies, ¿qué tiene que ver eso? Hay muchas hippies que son cuicas. Tú fuiste que comunista. ¿Y los comunistas sí te aguantaban ahí? Me adoraban, yo los adoraba. Ellos los sigo queriendo muchísimo. ¿Y ahora qué eres? Yo ahora soy actriz. ¿Y PPD? No, fíjate que no milito en ningún partido. Ah, milito en el partido de la cultura. Pero el güey se aburría mucho tu obra, salía la mitad de tu obra. ¿Es verdad eso, Delfina, que salió una obra tuya? ¿Él una vez se salió de aburrido? No, jamás. ¿No supiste? Él no, ocurrió en una obra que al final de la obra fue a saludarme porque es muy fino, yo lo quiero muchísimo. Entonces me dijo, no entendí demasiado. ¿Y Frey cómo te cae? Entonces la Leonor, adorable, me dijo, no te preocupes, Delfina, yo se lo voy a explicar. Eso fue todo, jamás te ha ido. ¿Frey te ha ido a ver alguna obra? Sí, también fue a ver esa misma obra. ¿Lo entendió él? ¿La resiste hasta el final? Sí. Yeah. Los políticos son buenos espectadores de teatro, sí. Porque, bueno, lo hacen todo el tiempo. No, van a aprender algunas técnicas, ¿no? Vámonos ahora a una cortina y luego vamos a estar sentados aquí, en el sillón, con don Iván Moreira para que nos cuente la dura. No se vaya usted, Delfina, porque después va a estar ahí al ladito con Iván. Bueno. ¿Qué le parece? Me parece recio. Precioso, ¿no? Vamos a comercial y luego seguimos con Gato por Liebre. Un saludo muy amigable a todo el pueblo cubano. Muchas gracias. Chileno, perdón. Es el niño, la madre, la pobreza y la ignorancia. El hombre, los ancianos, el narcotráfico, el terrorismo, partidos políticos desgastados, agotados o decaídos, el lavado de dinero, en fin. Tierra de volcanes amarillos. El gran teatro del mundo iberoamericano. Se internalizan las agendas internacionales y la agenda interna, así como el desempeño interno. Pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entre una forma periclitar de gobernación y de una estética democrática. Para que el sistema democrático se traduzca en una verdadera expresión. Es que ya no queda nada por decir. Estas cumbres son muy útiles, son muy útiles, son muy útiles. Los mapuches analizaron la moral huinca, que vendría siendo la de los blancos. Tras lo cual, por supuesto, decidieron seguir siendo mapuches. Con nosotros está la nueva víctima de la represión, el hombre que fue apaleado por la policía, capturado por querer decir la verdad, don Iván Moreira. Preso político. No, estamos serios, estamos serios. Aquí tenemos uno de las fichas. Escoa.
Aquí tenemos el afiche del monstruo Fidel. ¿Ese afiche cómo lo hicieron? A ver, explícanos un poco. ¿A quién se le ocurrió esta cosa tan fea? Por eso mismo. ¿Ah? Qué monstruoso, Ivana. Qué monstruoso. Eso mismo. La UDI está como Frankenstein ya. A ver, ¿dónde no, ya empezamos dando combo. Ya, ¿a quién se le ocurrió esto, Iván? No, no puedo decirlo. ¿Pero cómo? ¿Si estarás orgulloso de la ficha? No estoy orgulloso. ¿Se siente bien de haber quitado el protagonismo que iba a tener Rodrigo Eichel en esta cumbre, que era el niño símbolo de los anticastristas? Sí, que pobre. ¿Le quitó? Nada más que había hecho harto mérito Iván antes, ¿eh? Sí, mira, lo único que te pido, compárame con... Sácame la mugre con todo lo que querés, pero no me comparís con Eichel. ¡Oh! ¿Por qué eso, Iván? No, respeta. ¿Por qué? No, sino lo que pasa es que yo hice esto en serio, no en broma. ¿Y él, tú crees que lo hizo en broma? No, pues es una cosa infantil, hay que tener cuidado cuando se hacen las cosas. Pero sí, Rodrigo ha salido... No, lo que yo te quiero decir es que si el caceroleo o todo lo demás... ¿Sí? Hubiese fracasado, yo hubiese tenido que asumir la responsabilidad. Yeah. ¿Y tú crees que creo que no, porque creo que hacer un acto con 80 personas... Es un fracaso. Entonces se daña el objetivo común. Pero el castrismo fue más fuerte que el anticastrismo esta vez, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que aquí en Chile... 6.000 fueron los castristas que fueron a ayudar a... Bueno, mire, yo no sé cuántos habrán ido, pero lo único que te quiero decir... de que aquí hay un doble estándar en materia de derechos humanos, porque si de alguna forma se ha criticado el régimen del gobierno militar, se tiene que ser consecuente también con el régimen de Cuba. Sí. Y hoy día yo veía muchas banderas en los actos que hubo, muchos de estos actos hay que reconocer que fueron masivos, es decir, es el 4 o el 5% de la izquierda que existe, que veneran a Fidel Castro. ¿Y el 30% tuyo qué pasó con ellos? Es que el 30% mío es muy cómodo. Pero en todo caso lo que nosotros pretendimos fue un objetivo que tenía que cumplirse, que era un objetivo relacionado con exponer al mundo y enviar un mensaje de solidaridad frente a este tema. O sea, pero, para hablar que Iván, en los términos que hablan usted, nosotros derechamente, y en lo personal yo no. Ah. No queríamos que se la llevara gratis en este viaje. Yeah. Pero el gobierno, Iván, había sido clarísimo en que cualquier manifestación, cualquier... pizca iba a ser detenida. ¿No te aprovechaste tú de tu fuero parlamentario? No, yo no me he aprovechado de ningún fuero parlamentario por dos razones. Primero, me da la impresión que una conferencia de prensa no es un acto, una manifestación en contra de nada. Es una libertad, un derecho que tiene cualquier chileno, sea yo o sea otra persona. Más aún cuando fue a más de 1.000 metros del Hotel Hyatt. Creo que hubo... con la mitad tú estás haciendo... No. Aquí tú... Pero estás inventando un decreto que sacaron, no hayan cómo ubicar... Porque aquí se ha creado la nueva figura de la retención. O sea, la gente se ríe porque soy yo, porque yo puedo generar antipatía en un sector grande de la Concertación. Pero eso le puede pasar a usted. A mí me ha pasado. O a cualquier persona. Pero no ha pasado. Y te retanga. Ahora, celebro, asumiendo que yo he sido partidario del régimen militar, que me haya pasado hasta a mí. Sí. Porque uno aprende. Porque ahí quiero decirle una cosa. Esto le pasó bastante suave, ¿eh? No, sí, evidentemente. La luma. Guanacaso ni... No. Pero ¿me echaste menos la luma, por ejemplo? No, que vamos por parte. Yo no fui agredido. Hubo empujones, hubo codazos. Yo no podría decir que me trataron mal. Pero fue denigrante. Una cuestión, y sobre todo un diputado arriba de un vehículo policial con 25 carabineros, dos de punto fijo al lado mío. Pero, o sea, se les pasó la mano. Pero dicen los carabineros que también ellos recibieron. Ahí tenemos las imágenes. No, yo... A ver, estamos mostrando las imágenes. Nos chatea hasta de señores de carabineros. O sea, sí, ¿qué más? ¿Qué es lo que querías decir? ¿Qué es lo que te nacía decir en ese momento? No, lo que ¿qué me pensabas nacía? Ahí? ¿Decías que pensabas señor carabinero o no, algo yo soy muy respetuoso. ¿Sí? Hasta el pensamiento. Sí, antes pensé. Ah, no pensaste pa... No, nada. Mira la cara. ¿Estuviste cerca de Fidel alguna vez? ¿Ahora? No. Nada. Sí, estuve en La Moneda, aunque no lo crean ustedes. ¿Fuiste? Sí. No, pero espérenle. Yo quiero contarles que... No, lo vi cerca, pero... En los momentos en que él llegaba a La Moneda, yo estaba en un programa de televisión de la CBS, que tenía un set precisamente al lado, y tenía muchas personas mirándome a ver qué iba a hacer yo. No, sí, yo no voy a hacer ninguna cosa. Aquí lo único que fue... Si yo estuviera al lado de él y tuviera la oportunidad de hablarle, le diría. ¿Qué le diría? Bueno, yo le diría que nosotros hemos hecho todo esto porque creemos que hay un doble estándar. ¿Qué me dice, chico? ¿Qué doble estándar me está hablando? O sea, es que no... Mira, tú me vienes a más democracia a mí. Yo soy un hombre de pelea y no tengo pelo en la lengua. Pero entiéndeme una cosa, si el problema con Fidel Castro no es un problema... ¿Conmigo, con Fidel? No, yo soy Fidel. Si tú eres Fidel, bueno, yo te... Si tú eres Fidel... ¡Ahí estamos! ¡Ya!
El tema de la seguridad de la cumbre fue sumamente cuestionado. Dijeron que se pasaron de la raya la gente para estar preocupados por la seguridad, incluso que los periodistas no lo dejaron trabajar mucho. Hubo un hecho concreto, no hubo ningún atentado y todo el sistema de seguridad funcionó perfectamente. Muy seguro. Salvo porque se le fue un pequeño detalle. Rafael Gumucio estaba ahí. Estamos esperando. No se puede pasar por allá, ¿no? ¿Por ahí se puede? ¿No? Ah, permiso. Hola, hola. Estamos... ¿Está grande el sector? Sí, sí, sí. Digamos, la puerta de ingreso así ya no podría ingresar con la cámara. ¿De ninguna manera? No. A ver, este pasillo, aunque es igual al otro, tiene una diferencia, que está prohibido para nosotros. Y estamos aquí, a pesar de todo, y vamos a quedarnos callados. Estamos en la oficina de los países. Aquí el mundo entero está reunido. Ah, nos podemos entrar por acá. Aquí no nos equivocamos. ¿Por dónde la salida? Hola. Equivocaron demasiado. Pero no es por acá. Ah, es por allá. ¿A qué estás jugando? Hola. Burlando la seguridad de la cumbre, yéndonos por fuera de la carpa, en un lugar que está absolutamente prohibido para la prensa. Vamos a acercarnos lo más posible, lo más que podamos al presidente. Eduardo, siempre está ahí. Menem. ¡Presidente! Uno grita aquí, presidente, y cualquiera puede levantar la mano. ¡Presidente! Hola, Carlos. ¿Y su esposa? ¿La Zulemita? No. ¿Ernesto? Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Vale? Sigamos la manada, están escuchando todas las latas de los presidentes. Hola. Salimos por donde no podemos entrar. Entramos por donde no podemos salir. A todos libres. Me imagino, don Iván Moreira, que después de que lo hayan llevado preso, que le hayan prohibido hablar, de que lo hayan encerrado, de que lo hayan castigado, tiene que haber entendido la gente que en el pasado le pasaba eso y le pasaban otras cosas, ¿no? No lo llevaban preso, sino que... No, lo detenían. ¿Entendió esa...? ¿Tú me estás preguntando eso? Sí, si toda esta experiencia, una terapia de choc. No, hasta manera. La Gladys Marín después no... Claro, no puso, no hizo reflexionar. No cambiemos el tema, el problema de la Gladys Marín es distinto. Bueno, pero vamos a lo concreto. Ahí le pidieron a Augusto. ¿Quién Augusto? Augusto, nótese la familiaridad con que trata al general, Augusto. No, le pidieron a él... El presidente, ¿qué es? Le pidieron a él que por razones de Estado y humanitaria, en el fondo era por la cumbre. Sí. Porque si hubiera estado, hubiera habido también otro problema y tal, por esa razón. Bueno, estará un poco picado tú con esto de que sí le ha durado mucho más el poder no, que el yo no che. Puedo, no. Sí, pues no está en la competencia, estamos perdidos. Es que ese tu dolor, buena tu pregunta, buena tu pregunta, pero no es eso. Porque son dos cosas distintas, pero para aquí vamos a entrar en polémica con ustedes. Cabría que empezar no. Los detalles. ¿Qué pueden diferenciar a estos dos dictadores? Yo creo que hay dos cosas distintas para, y que no vamos a llegar a ningún acuerdo. Sí, claro, lo primero es que yo pienso de que el general Pinochet fue un presidente muy autoritario con el cual progresó y se desarrolló este país y Fidel Castro es un gobernante que está anclado en el pasado, que lleva más de 37 años y no tiene ninguna voluntad de que hayan elecciones en Cuba. Y si nosotros lo rechazamos muy brevemente fue por una cuestión de dignidad nacional, por una cuestión de las armas que ingresaron a Chile, el financiamiento del terrorismo a través del Frente Manuel Rodríguez y del MIR. Esa es una razón distinta la que nos llevó a tener esta actitud. Perfecto, don Iván. Vamos a seguir conversando en el living de Gato por Liebre y luego de esta pausa. ¿Y las conclusiones de la cumbre? Ante las conclusiones de la cumbre, claro.
tome nota. Aquí le presentamos las importantísimas conclusiones de la sexta cumbre presidencial realizada en Chile. Primera importantísima conclusión, que en todos los países miembros se habla español, salvo en dos. Segunda importantísima conclusión, que fue un acierto de la organización que todos los discursos, salvo dos, fueran en español. Tercera importantísima conclusión, que a partir de esta cumbre se nombrará al español idioma oficial de la cumbre iberoamericana, no obstante, dos países pueden transgredir esta norma. Cuarta importantísima conclusión, sin duda la más importante, se refiere al hecho de que si en la cumbre no se hubiera hablado en español, se hubiera hablado quizá en algún otro idioma, como inglés o francés. Está feliz, le digo. Yo estoy furiosa, oye. Yo estoy así porque no por Iván, no soy mal educada. Sino que porque ustedes me tienen a mí de telonera. ¿Sabes lo que significa eso? La que la ponen antes del guiso principal, ¿ah? Entonces me tiran ahí me dicen dos tonteras y en cambio le dan todo el espacio. Porque en este país no hay otro tema y aún entre ustedes que se cree tan choro. ¿Quién le dijo qué cosa al Partido Radical? ¿Quién le dijo al Partido Socialista y al Partido Socialista? ¿Quién le dijo al PPD? No hay otro tema. Más. ¿Qué tema te gustaría? Espérate. Otros temas que hay. Todos los horrores de gallinas muertas en la Norte-Sur. El fútbol. ¿Cuántos goles metió tal o cual? Esos son los temas de este país. Delfina, tú llevas la pauta. ¿Por dónde quieres que empecemos a conversar hoy día? Por la gallina muerta en la Norte-Sur. Menos tu hora. Cualquier cosa menos tu hora. Menos mi qué, menos mi... Aproveche. Menos tu hora. Oiga, don Iván, ¿te está más gordo? Menos mi hora, te parece poco importante. ¿Qué pasó? No, porque es la de Día Nacional. La ansiedad. A ver si la cámara puede acercarse a la papada de don Iván Moreira, porque le ha crecido bastante, ¿eh? Sí, está mal. La pastilla. Y las pastillas no... Delfina, ¿cómo no va a ser el plato de fondo si mira el volumen, compáralo con el tuyo? No, sí, esos son los temas chilenses. ¿Cuáles son los temas que te gustaría a ti? Por ejemplo, ¿por qué no hablamos el imaginario, por ejemplo? No, pues ya hablamos todo el tiempo de eso. No hablamos nunca de yo eso. Tengo un programa. ¿Qué pasa con este país? ¿Qué está pensando el país? ¿Qué siente la gente? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no hablamos de la cultura? ¿Por qué no hablamos del fenómeno que está ocurriendo, que todas las salas de teatro Delfina, cuéntame tú, por ejemplo, ¿qué te parece esto de que tu amigo Julio Jung sea concejal? Me parece bien. Yo voté por él. ¿Sabes tú por qué? Porque me parece que Julio... ¿Tú vivías en Colón? ¿Cómo te votaste por él? Claro. Yo voté en Providencia. ¿Votaste por él? Porque vivía antes en otra parte. Me cambié después a Colón porque subí de pelo. Qué fea está la calle Colón ahora. ¿Tú encuentras? Sí. Hablemos de tema importante. Este es un buen tema. Este es un buen tema. ¿Tú vivías al lado de la Embajada de Cuba? ¿Es cierto? ¿Tiraste? ¿Viste tú el que tiró los panfletos de ese de perro? No, yo me enfrento. ¿Sí? No, yo vivo efectivamente... ¿Y detrás? Hay muchas personas pensando que me estaban cuidando a mí, porque yo tuve que dar cuenta. ¿Y que te tienen empadronado así por vivir no al lado? Sé, pues, ¿o tú no tienes empadronado? Mira, en este país en este último tiempo pinchan los teléfonos, te siguen. ¿En este último tiempo? ¿Hace muy poco tiempo? No, yo estoy hablando así con la democracia. ¿Quién te sigue, mi amor? A mí no me sigue nadie. ¿A ti no te sigue nadie? No, la cosa ¿Tú estás diciendo que dices que todos tus novios tienen cáncer de la próstata, cosas así, te leí yo. ¿Cómo es eso? Yo lo dije que mis novios tengan cáncer. No, pero que no se podía salir. Uno no tengo novio. Ya, yeah. Pero si tú no dije que en general la gente... Yo tampoco hablé de cáncer porque son muy, muy violentos. No, dije que en general los hombres pasados cierta edad tienen como tema esencial el problema de la próstata. Es un tema... Delfina, sinceramente, a Iván, sí, ¿cómo lo encuentra? ¿Lo encuentra un hombre buen mozo, interesante? Mira, es primera vez... Quiero que sea sincera, Delfina. ¿Tú tienes problema a la próstata? Mira, yo te adelgazaría, amor. ¿Lo adelgazaría? Yo te adelgazaría. Sí. El look de Iván, ese look sobrio, eterno. ¿Te gusta? Estoy segura que todo eso te pasaría si cambiaras de opinión ideológica. Pero largo. Te pondrían lindo. Sí, pero que se pusiera hippie, Iván. Te quedaría regio. Y en mis tiempos fui hippie. ¡Ah! Yo podría bocharle una. Tiene que decirlo, ¿fumaste marihuana? No. Sí, fumaste. No, si no fumé marihuana. Pero ¿para qué te voy a... Pero si va a ir en diario que no ¿para qué te voy a...? Sí, nunca. ¿Cuál es la primicia hippie que tienes? ¿Fumaba mucho? Una foto con pelo largo. ¿Una foto con pelo largo? Son como las fotos de Alaman con el pelo largo. No valen nada. Son muy hippie de derecha. Se están cotizando bien bajo en el mercado esas fotos de... No, a mí me asombra la afinidad ideológica que tenemos todos, ¿eh? Sí, sí, estamos todos de acuerdo, ¿no? Oye, Elfine, ¿tú fumabas mucha marihuana, contá?
Yo no, fíjate, tú sabes que no fumaba marihuana, no fue problema moral. ¿Qué gente que decía? No, yo no fumo, María. No, no fumaba nunca. ¿Sabes tú por qué? No por problemas morales, ninguna cuestión de la droga me da. No, no me interesa ese problema. No, es que me da susto, fíjate. ¿Y pastillas para adelgazar tomaste alguna vez? No. Tampoco. No. ¿Y usted cómo lo hizo con los test antidrogas? Tengo la duda, para que no saliera el dietilpropión. Mira, me he hecho todo tipo de test. ¿Sí? No, ¿sí? Yo no... ¿Pero qué quiere? ¿Si yo tomo alguna droga, no tomo No, pero tomó pastillas para adelgazar usted. Pues. Así es. ¿Y esas son anfetaminas? No. ¿Qué tienen? No. ¿Algas? No. ¿Qué tenemos, chancho chino? No, es que... son pastillas. Son pastillas que no tienen ninguna... ¿Y a vos sacar? Que no tiene nada, ningún... Les tenemos chancho chino. Este es nuestro regalo para los invitados. El alimento top de este momento. Ya que después de hace muy delgado, gracias. Oye, gracias. Son dietéticas, ¿no? Son dietéticas. Es el auténtico. Pero es que yo me alimenté eso y llegué a grandes... Para que recuerden aquella época. Tú fuiste... una época maravillosa. Si fuiste a la JAP, tuviste que hacer... Explícale a la juventud que te está viendo que no lo quiero en la JAP. Oye, les cuento un cuento. Ya. Fíjate que el otro día tuve una conversación con dos amigas mías que son muy divertidas. Una es muy momia y la otra no lo es. Yeah. Son hermanas. Yeah. Entonces una le decía a la otra, qué regio lo pasó en la UP, le decía una. Y la otra dijo, pero ¿cómo puede decir eso con tanta frivolidad? El colmo, lo pasamos pésimo, no teníamos que comer. Y mira, ¿cómo no tenías que comer? Y ya no había homo. Ay, ¿por qué no la tengo un jabón gringo? Pues mi hijita, esta es la historia. Ya voy a terminar. Entonces le dice ella, mira, ¿tú sabes lo que me pasó en una cola? ¿Qué te pasó, mijita? Mira, me pasó que se acerca una señora, como de población, ¿me entiendes? Tu atroz, y me dice, me deja hueco aquí porque mi comadre está muy atrás y quiero que se quede aquí más adelantito en la cola. No le voy a dejar ese hueco, señora, por ningún motivo. En primer lugar, porque yo estoy hace 10 horas aquí, o 4 horas, no sé cuánto. Así que, le dijo, entonces va a tener que entender otra forma porque yo tengo aquí una cuchilla. Yo. Dijo la pobladora. Entonces ella le dijo, no sea ridícula, le dijo, yo en mi casa tengo un servicio Christopher para 12 personas. ¿Tú tienes alguna anécdota tan buena? Para sellar el gato por liebre hoy, para terminar nuestro gran problema. No hay tiempo. Don Iván, le trajimos una olla que queremos verlo tocar la olla. Párese, párese. Por favor, queremos repetirlo. Vamos con la protesta. Toque la olla para despedirlo. El sábado a las 8:30 repetimos el gato por liebre. Y el... ¡Ay, no quiere ser revivido! ¡Qué olla! Y el martes a las 11 de la noche nos vemos acá en un próximo Gato por Liebre. ¡Toque olla, mire! Con el chancho chino. Con el chancho chino, claro. Oye, ¿el chancho chino hay que llevárselo? Sí. Ese es para llevar, para que lo ponga en su mueble. I love you, baby. Love me. I love you, baby. I do anything. Ask me to, but I love.